Bueno, buenas tardes para todos. Gracias por estar ahí del otro lado. Y esto quiere ser la continuidad del ciclo Sonidos en la Mansión, pero desde casa. Así que bueno, hicimos un pequeño programa de piano para hoy. Comenzamos con el primer nocturno de Chopin en si bemol menor, como ustedes también lo habrán visto en el programa. Y en una segunda parte que comienza ahora, vamos a hacer dos autores clásicos. Beethoven y Clementi, ¿sí? Clementi nació antes que Beethoven y murió después, pero puede decirse que son contemporáneos, un poco anterior la actividad de Clementi. De Beethoven vamos a escuchar su Allegretto en Do menor, que es del año 1798, cuando Beethoven tenía unos 28 años. Y de Clementi, a continuación, su sonatina opus 36, número 4, en Fa mayor. Así que vamos con Beethoven y Clementi. Thank you.
La siguiente parte son un grupo de valses. Un grupo de valses de Chopin, que seguramente muchos conocen, pues son muy hermosos y muy famosos también. Y el primer vals no es de Chopin, sino de Juan Pedro Esnaola. Juan Pedro Esnaola nació en 1808, 2 años antes de la Revolución de Mayo, acá en Buenos Aires. Y era un gran pianista, un muy buen músico de música litúrgica. Hasta 1822 se fue muy joven y en 1822 volvió de Europa. Estudió en París, París donde Chopin vivía. Así que la carrera de Juan Pedro Esnaola fue acá en la Argentina. Y figura en todas las partituras de nuestro himno nacional porque fue el que hizo el arreglo final del himno nacional. Nosotros vamos a escuchar de él un vals, que es el vals en si bemol, que se escribió en 1846. Vals de Juan Pedro Esnaola y después 3 valses de Chopin. Thank you.
No me resta más que agradecerles infinitamente que estén de ese lado, escuchando en esta tarde musical. Agradecer a la gente del, a toda la gente del Club Social, a los socios, a los que están en la mesa directiva, porque nos brindan este espacio, este ciclo tan importante para nuestra ciudad, para Resistencia. Y bueno, y un abrazo especial a todos mis amigos porteños y chaqueños que se juntaron en esta tarde. Para terminar, vamos a hacer un candombe de Carlos Giucci. Carlos Giucci fue un músico uruguayo, profesor, pianista, y que tiene varias composiciones muy lindas. Lo que vamos a escuchar se llama Candombe, cuadro del coloniaje. Así que les reitero de todo corazón mis saludos, mi agradecimiento, y bueno, espero que les guste esta última pieza. Gracias de todo corazón. Me gustaría ver, no hay una imagen para ver si están ahí. Tengo el celular sin ver la pantalla porque si no el piano salía al revés, así que no lo puedo ver. Ahora sí lo puedo ver. Y bueno, les agradezco enormemente el que hayan estado esta tarde. Y para despedirme fuera del programa, una linda pieza de George Antheil que se llama Little Shimmy. Fuera de programa. Y bueno, mi agradecimiento. Hasta la próxima. Thank you.
Chao y muchas gracias a todos. Hasta la próxima.